Ya tenemos fecha para la celebración del Telemaratón Solidario. Será el próximo día 20 de diciembre, viernes. El lugar este año, aprovechando que la ciudad de La Laguna celebra 20 años de ser proclamada, de haber sido proclamada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y justo en el entorno de la Plaza del Adelantado, allí será el lugar donde localizaremos este gran encuentro de solidaridad que comenzará a las 5 de la tarde y concluirá a las 10 de la noche. Nuestro reto este año, junto a más de 120 ONGs, fíjense la cantidad, es el apoyo, la ayuda para más de 25.000 canarios en situación de vulnerabilidad, en una situación pues difícil, complicada. Para esas, en definitiva, 8.500 familias canarias, nos vamos a movilizar. De hecho, ustedes van a ver cómo la isla, cómo las islas se están movilizando para la mayor acción solidaria que se celebra cada año y que en esta ocasión será el 20 de diciembre en La Laguna. Mírame Televisión. Compartir Canarias. Estamos en mesa de tertulia, de tiempo de actualidad, de análisis y de avance de informaciones. Vamos a necesitar su complicidad. Así que, por favor, desde ya, empiecen, por favor, a enviar sus mensajes. Lo del por favor, dicen que cuando he tenido algunos directores en distintos programas de televisión, no se debe de pedir por favor las cosas en la tele. ¿Y quién puso esa norma? Bueno, se pide por favor porque tú le pides al público, en definitiva, a la gente que te está viendo y que te presta su confianza, que se anime, que participe, que opine. Así que si les viene en gana, aprovechen. Ahí tienen nuestro número de WhatsApp y por otro lado tienen también nuestra cuenta, nuestro perfil en Twitter, para que la conversación sea mucho más directa. También es cierto, ustedes nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales de Mírame Televisión. Nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, la emisión en directo para todo el mundo a través de una aplicación que tenemos ahí a nuestra disposición, Mírame Televisión, que se la pueden bajar, o a través de mirametv.com, donde además de contar lo que hacemos aquí en la tele, aprovechamos en esa web para contarles muchas informaciones que a nosotros nos conviene contar, nos interesa contarles a través de nuestro sitio web, mirametv.com. Miren, se van a centrar tres periodistas en esta mesa. En este momento hay dos. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches. Óscar Martín, buenas noches. Buenas noches. En realidad digo que hay dos porque luego vendrá un tercero. Hoy no es Félix Rojas, le mandamos un besazo muy grande, un abrazo gigante. La verdad es que Félix Rojas, si le dejamos ya por último, hay que dejarlo solo como contertulio porque viene cargado de bombas. Pero hoy, entendiendo que el pasado lunes arrancábamos la iniciativa, el lanzamiento de la campaña del Telemaratón Solidario, que es movilizar a todos ustedes, a toda una sociedad, pues hemos invitado a nuestro compañero Víctor Brito, que está coordinando esta acción, para que nos cuente cómo desde ya están habiendo reacciones que de verdad les van a impactar. Eso será en un ratito. Nos vamos rápidamente con los enterados, pero a mí hay una pequeña reflexión que me gustaría arrancar, con la que me gustaría arrancar. David Cuesta, el pasado lunes en el Ayuntamiento de La Laguna convocamos a los representantes de distintas ONGs. Unas eran beneficiarias directas, van a ser beneficiarias directas del Telemaratón Solidario. Desde el Banco de Alimentos, que es el paraguas de más de 120 ONGs. Y luego algunas otras, ¿vale? Y por otro lado,
En ese mismo encuentro les pedimos que colaboraran para hacer un análisis de la situación de la pobreza en Canarias y la situación de crisis que en este momento estamos atravesando a otro grupo de ONGs que no son beneficiarias porque no se dedican al reparto de alimentos o de ayudas o de asistencia a personas en una situación de vulnerabilidad, como es, por ejemplo, el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, el caso de Amate, Aldeas Infantiles, Pequeño Valiente, UNICEF. Ahí estaban con nosotros. A mí me gustaría que me aportaras algunas de las impresiones que a ti realmente te llamaron la atención de lo que en ese encuentro en el Ayuntamiento de La Laguna, para nosotros histórico, te llamó la atención. Titulares que fuiste capaz de recoger. Hombre, hay varias cosas por las que habría que empezar. La primera es que no es habitual, completamente atípico que todas estas ONG que tú has nombrado, en total pues las 20 representantes de ONG que había allí, se junten. Eso no suele pasar. Y eso al final provoca algo que ocurre en cualquier ámbito, y es que cuando las cosas no se hablan o cuando no hay una comunicación entre los que mismos interesados en un mismo asunto, resulta que uno se encuentra con lo que vimos este pasado lunes. Y es que los representantes de esos colectivos empezaron a expresar la situación en la que se encuentran sus diferentes ONGs y empezaron a ver que tenían muchos puntos en común. Por desgracia, muchos puntos en común en lo negativo, es decir, en los problemas que tienen en su día a día para llevar a cabo su labor. Problemas, por ejemplo, a la hora de recibir la financiación de las administraciones públicas. A nadie se le escapa que las ONG existen porque cumplen una función que es incapaz de cumplir la administración pública, que es la atención social. La administración pública no llega a toda la población y cubre ese déficit a través de diferentes organizaciones, a través de diferentes ONG. A cambio, subvenciona a estas ONG. Y sin embargo, se quejaban, por ejemplo, del retraso. No habían cobrado la subvención de este año muchos de esos colectivos, que tienen que endeudarse, pedir préstamos o poner el dinero de su bolsillo para poder seguir manteniendo su actividad. Hay algo que es muy llamativo con todo esto, porque claro, uno dice, oye, pero es que, ¿cómo se reparte ese dinero? A mí me llamó la atención que, por ejemplo, allí mismo expresaron, en este caso la representante de la Asociación Naya, por ejemplo, lo recuerdo bien, cómo se levantó y dijo, es una asociación asistencial, y dijo, no, pero es que yo no quiero. Nadie les estaba preguntando, ellos mismos de manera espontánea iban exponiendo sus visiones y se iban interrumpiendo unos a otros, ¿no? Yo no quiero que haya subvenciones directas, esto no queremos, esto que hemos criticado aquí tantas veces, que ha hecho el Cabildo de Tenerife, y veremos si va a seguir haciendo en este año, en los últimos ejercicios, que es dar el dinero a dedo a las organizaciones. Y decían, no, yo quiero que haya transparencia, que las cosas se hagan de manera en la que todas podamos concurrir y hay un reparto justo del dinero. Pero la realidad es que, primero, no se hace así, y segundo, ni siquiera les llega ese dinero cuando son beneficiadas con esas subvenciones. Y empezaron a poner en común las dificultades y esa situación por las que todas atraviesan. Y todas tienen al final también, o coinciden, o llegan al mismo punto, ¿no? Y es la necesidad de que sigan funcionando estas ONG. Había una frase también que se dijo allí que a mí me pareció tremenda, ¿no? Y es verdad, si las ONG dejan de funcionar, el Estado se para, el país se para. Y esto es así, esto se dijo en aquel encuentro y es verdad, o sea, las ONG ahora mismo juegan un papel fundamental. Esto nos puede gustar más o menos, podemos estar más o menos de acuerdo en si este es el modelo adecuado para cubrir la cada vez mayor demanda social que hay, con una población, allí se dieron los datos terroríficos en el caso de Canarias, de la población que hay que acude a los servicios sociales porque no tiene capacidad para cubrir sus gastos fundamentales de luz, de agua, porque no tiene dinero para comer, porque pasa hambre, porque pasa hambre. Hay mucha gente que sigue pasando hambre en Canarias, porque hay algo que también se dijo allí y que es muy importante, y es que en Canarias hay una pobreza cronificada. Y cuando tú tienes una pobreza cronificada con unos porcentajes tan terroríficos, insisto, como los que hay en Canarias, tienes que tomar medidas que no se han tomado hasta ahora y que de momento no se están tomando y que pasan por una mayor inversión en la atención social y por mejorar otra de las cosas que salió en ese encuentro, y es la eterna burocracia de las administraciones, que también perjudica y mucho al mejor o al correcto desarrollo de este tipo de canales, de este tipo de vías por las que al final se atiende a las personas más necesitadas. A mí me pareció un encuentro enriquecedor, más allá del telemaratón, que al final ya pues es una cita anual, que todos sabemos que va a llegar, que es necesaria y que prácticamente, bueno, pues sabemos que tenemos que estar ahí en diciembre, ¿no?, para colaborar con esta iniciativa. Es algo que ya la sociedad cuenta con ellos, saben, no solo la sociedad, sino estos propios colectivos de los que tú hablabas, Manolo, esos 120 colectivos que dependen de Banco de Alimentos. Pero es que también es verdad que cuando llega este momento, a veces merece la pena escuchar
y escuchar a los que están cara a cara con la pobreza, cara a cara con la enfermedad. A mí también siempre me ha parecido súper importante la visión que tenía, y lo volví a dar allí, José Jerez, que es el presidente de la Asociación de Pequeño Valiente, Niños con Cáncer Pequeño Valiente, y él decía algo allí que también yo creo que lo puede resumir todo, ¿no? Y él decía, la enfermedad no espera, en referencia a los niños que tienen cáncer y en referencia a ese retraso que muchas veces tienen las administraciones en el pago de las ayudas. Y decía, pero es que hoy estamos aquí para hablar de pobreza y la miseria tampoco espera. Y al final, yo creo que esa es la conclusión que tenemos que tener. Mientras no se hagan las cosas bien, la miseria no va, no puede esperar y hay que actuar. Precisamente un tema que has tocado tú en reiteradas ocasiones en Onda Cero, Canarias, en tus programas de radio, ha sido la escasez de alimentos que vienen, bueno, pues un poco denunciando o contando miembros de distintas ONGs. Algunas de ellas, como el comedor La Buena Estrella en el sur de Tenerife, cerró definitivamente sus puertas. Fíjense, cuento yo el caso de esa ONG, porque no solamente cerró sus puertas, las chicas tuvieron que pedir créditos, sí, adelantaron el dinero, sino que la gente que tenía se quedaba en el fraile a dormir, porque sí, no solamente era un comedor social para que la gente pudiera ir a comer por allí y que los voluntarios atendían, sino que servía de hogar, de dormitorio, en definitiva, para mucha gente que por la noche pernoctaba en esa ONG. Durante un tiempo esa gente se acampó en la Plaza del Fraile, pero terminaron dándole una patada en la puerta y volviendo a sus literas, dice, bueno, ya no tenemos a la ONG, pero es que aquí tenemos las camas y donde poder dormir. Y también en esa reunión nos encontramos, Óscar, con que la escasez de alimentos cada vez es mayor. Incluso este fin de semana la Operación Kilo no ha sido tan buena como las ediciones anteriores, también porque me decía la propia responsable del Banco de Alimentos que hay un menor consumo, la gente va a comprar lo justo, y entonces cuando vas a comprar lo justo, das también un poquito lo justo para compartir con el otro. Sí, efectivamente. De hecho, nombrabas un caso, por ejemplo, el de La Buena Estrella, que era efectivamente una iniciativa que emprendió en su momento dos amigas solidarias, como tantos que puedan haber en este caso en Canarias. Al final se quedó una solamente al frente de ese recurso. Al principio lo que hacían era repartir, bueno, pues entregar platos de comida a muchas personas del sur de la isla de Tenerife, especialmente en Arona, que necesitaban, bueno, de un plato caliente de comida. Luego, evidentemente, ya se convirtió, como decías Manolo, en un hogar, en una cama donde poder dormir, especialmente dedicado a las personas sin hogar, pero evidentemente ya llegó un momento que se asfixiaron y no podían soportar, bueno, porque cada vez eran más las personas que acudían a La Buena Estrella, a este comedor social. Lanzaron SOS al Ayuntamiento de Arona, a los servicios sociales, también al Gobierno de Canarias, en busca evidentemente de un sostén económico, de un apoyo que no llegó, y al final tuvieron que tomar la decisión de cerrar, desgraciadamente. Fue una noticia triste para la comarca sur de la isla de Tenerife. De hecho, habían personas, a mí me costa, que se recuperaron gracias a esa labor, porque se convirtió en una familia, y de hecho personas que acudían en un primer momento cuando abrió este recurso social al comedor La Buena Estrella se recuperaron y se convirtieron precisamente en voluntarios, ayudando a otras personas que llegaban más tarde a este recurso, un recurso, el único del sur de la isla de Tenerife, ya saben, acompañado también a un recurso que emprende Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Arona, que es la unidad de acercamiento a las personas sin techo en el sur. Hablabas de, efectivamente, hay ONGs que están en situaciones tremendamente complicadas y que están lanzando SOS a los ayuntamientos, en este caso a la administración más cercana. De hecho, no sé si lo sabrás, Manolo, en las últimas horas, la ONG Sonrisas del Suroeste, en Santa Cruz de Tenerife, que lidera Nelson Concepción, comunicó públicamente, anunció el cese provisional de momento de la actividad en cuanto a la entrega de alimentos en Santa Cruz de Tenerife a las personas que evidentemente sigan acudiendo a ONG por falta, como dice, efectivamente, de mercancías de alimentos. Por tanto, un llamamiento, efectivamente, en este caso a los empresarios y a aquellas personas que también puedan colaborar con algunas ONG que, insisto, pueden interrumpir su actividad, y qué desgracia para todas esas familias. Luego, un titular que decía David, efectivamente, el hambre no espera. Sin lugar a dudas, teniendo en cuenta la situación, los datos, los síntomas, los indicadores sociales y económicos que estamos en esta comunidad autónoma, que no han variado, rondando casi el 40% de las familias en Canarias que están bajo el umbral de la pobreza, ni qué decir tiene ya los niños, yo creo que evidentemente a partir de ahora hay que hacer ya una reflexión más profunda.
teniendo en cuenta incluso que ya hay síntomas, hay semáforos que van sonando de una posible crisis pronto. Coincidían, por cierto, todas las ONGs con un titular que dio aquí nuestro compañero Esaú Hernández, periodista de Mírame Televisión. Esaú decía que en este caso, cuando se analizaban los datos de pobreza, sin duda tiene rostro de mujer y de niño, de niño y de mujer, por lo menos en las Islas Canarias. Bueno, pues por todo eso nos hemos vuelto a activar un año más. Luego les contaremos cómo poder colaborar, cómo poder ayudar, cómo echar una mano y cómo participar de esta movilización que tenemos que procurar entre todos. Pero aquí estamos no solamente para eso, sino para hacer denuncia pública, para contarles cosas, para contarles noticias que por lo menos hoy han saltado a la luz. Miren, sin duda uno de los temas de la jornada ha sido que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado, tras la petición del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, el embargo provisional de dos edificios del empresario Antonio Plasencia. Bueno, pues para proceder al pago de la deuda que tiene contraída el consistorio o con el consistorio por el caso de las Teresitas. Uno de los complejos afectados es la actual sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Ahí la están viendo ustedes. Bueno, pues este edificio se ha procedido al embargo. Era el embargo provisional. Era un bien de Antonio Plasencia para pagar esa deuda contraída con el pueblo de Santa Cruz y de esa manera que el pueblo de Santa Cruz recuperará el dinero de aquella famosa operación de las Teresitas. David Cuesta. Bueno, sin duda la noticia del día y probablemente de los próximos días, porque recordarán, y yo creo que es bueno que nos vayamos atrás a esta mesa hace como cosa de un mes y pico, en la que yo decía aquí que había posibilidades de recuperar el dinero de las Teresitas, y lo decía un día en el que anunciábamos y adelantábamos aquí que Antonio Plasencia e Inversiones Las Teresitas, la empresa que utilizó para comprar los terrenos del frente de playa, se habían declarado un concurso de acreedores, es decir, habían dicho que no tenían capacidad para pagar sus deudas. Recuerdo que, oye, pues es normal, hasta Félix Rojas le costaba creerse que se pudiera recuperar el dinero de las Teresitas. No lo decíamos porque sí, o no lo decía porque sí en aquel día, y es que sabía que se estaba realizando un trabajo intenso por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para demostrar para seguir el rastro del dinero de las Teresitas e intentar ampliar en este caso, las empresas responsables o de las que se puedan hacer responsables del pago de ese dinero, teniendo en cuenta que Antonio Plasencia se había declarado en concurso de acreedores y de que de los 100 millones de euros que nos tienen que devolver los condenados de las Teresitas a todos los chicharreros, solo se habían consignado en el juzgado 2 millones de euros. Es decir, en estos momentos solo hay en el juzgado consignados 2 millones de euros en cuanto a en dinero y en propiedades, principalmente por parte de los condenados. Claro, eso nos deja un déficit negativo muy grande, ¿no? Y es que ¿dónde están los otros 98 que tenemos que recibir en tanto en cuanto hay que pagar el dinero malversado y los intereses que ha generado, lógicamente, el retraso de ese pago? Y dijimos aquello porque, como digo, habíamos tenido acceso a esa información que ahora ha provocado que el juzgado, a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha hecho pues, un informe de conclusiones con esa investigación que se ha llevado a cabo, haya embargado dos edificios, dos propiedades de una empresa que se llama Carlacán Sociedad Limitada y que ustedes conocerán, la conocimos todos, a raíz también de ese programa especial que hicimos aquí en Mírame Televisión para hablar de aquella operación, la Operación Plasencia, que encabezaba Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife y que en un primer momento contó incluso con el apoyo del Partido Socialista para adquirir el edificio de Carlacán que se encuentra en la zona de Cabollanos y que recordarán porque es ese edificio abandonado que nadie quiere, que lleva años construido y que, bueno, pues ahí lo están viendo en imágenes, pues que nunca se le ha dado uso, un edificio de oficinas donde el Cabildo quería pues colocar, trasladar en este caso a los usuarios del Febles Campos, que por otro lado, insisto, es una instalación que necesita cuanto antes una actuación. La verdad es que en aquel momento, cuando contamos lo del edificio de Plasencia, lo que decíamos, oye, tengan cuidado porque le están dando dinero, ¿no? A través, de alguna manera, a Plasencia, a través de esta empresa, porque al final esa empresa, aunque esté el nombre del hijo de Plasencia, no deja de ser una empresa familiar. Y por ahí han ido los tiros del ayuntamiento, porque lo que han hecho los servicios jurídicos es demostrar que el dinero de Antonio Plasencia, el dinero que se malversó en las Teresitas, todos esos millones de euros, se han movido, han circulado a raíz de lo que llamamos una red piramidal de empresas de la familia
de Antonio Plasencia. ¿Por qué una red piramidal? Porque es como una pirámide y ustedes tienen que imaginar que en esa pirámide, en la parte superior, se encuentra Inversiones Las Teresitas, la empresa que ganó 120 millones de euros sin arriesgar ni un céntimo, comprando los terrenos de Las Teresitas y vendiéndoselos primero al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consiguiendo que el Ayuntamiento le recalificara toda la zona de Las Huertas y después vendiendo esos terrenos a la empresa Mafre Inversiones. Ese dinero, esos 120 millones que estaban en la cuenta de ILT, un poquito menos con el paso del tiempo, se fueron poco a poco desapareciendo. Y también les contamos aquí, en su momento les adelantamos, una operación que se había llevado con documentos del registro mercantil en la que demostrábamos que de ese dinero, una gran parte, al menos 60 millones, se habían traspasado en solo 3 años a otras empresas del grupo. Habían salido de Inversiones Las Teresitas. ¿Y a dónde habían ido? Pues al otro escalón, al segundo nivel de la pirámide, donde se encuentra Promotora Punta Larga. Allí fue esos beneficios, ahí fueron esos beneficios de la operación de Las Teresitas. Lo que no sabíamos y lo que ha demostrado ahora el Ayuntamiento es qué pasó después. Sabemos que parte del dinero de Las Teresitas se ha ido al extranjero, eso también lo tenemos claro, una parte. Pero sabíamos que en el caso de Antonio Plasencia, el dinero se había quedado aquí, entre sus propias empresas. Y tanto es así que ahora esa investigación interna que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los servicios jurídicos a los que hay que aplaudir y que no se había hecho hasta ahora, esa investigación interna ha demostrado que el dinero no se quedó en ese segundo nivel. Tal es así que Promotora Punta Larga, que es una empresa referente en el sector de la construcción en Canarias, tiene un capital únicamente de 1,2 millones de euros en la actualidad. 1,2 millones de euros una empresa como Promotora Punta Larga. ¿Y dónde están entonces los millones de Las Teresitas? ¿Cómo es posible que también se haya vaciado a una empresa como Promotora Punta Larga? Bueno, pues también se ha demostrado qué ha pasado con ese dinero. Y es que ese dinero ha ido al tercer nivel de la pirámide, donde se encuentran Carlacán Sociedad Limitada y otras series de empresas del grupo de Antonio Plasencia. Pero sobre todo, la empresa Carlacán. Y se ha demostrado, y eso es súper importante, que se han realizado lo que se llaman transferencias mediante préstamos no retribuidos, que es una operación típica que se hacen en los grandes entramados societarios para mover el dinero de una empresa a otra con una apariencia de legalidad. Claro, todo esto lo puedes hacer siempre y cuando no seas un deudor y lo hagas para ocultar ese dinero y llevarlo a sociedades que no son responsables y que hasta hoy no eran responsables, que es lo que también ha pedido el Ayuntamiento, del pago de la ejecución de Las Teresitas, de la que únicamente era responsable Promotora Punta Larga, Antonio Plasencia e Inversiones Las Teresitas y el resto de condenados, por supuesto. Vaciaron Inversiones Las Teresitas, vaciaron Promotora Punta Larga, pero inflaron a una empresa como Carlacán. ¿Qué hizo Carlacán? Pues una cosa muy curiosa, y es invertir en inversiones inmobiliarias, por ejemplo, en la construcción de ese edificio. Pero es que además, fíjense ustedes, la ingeniería societaria que desarrollaron, que la intención de estas inversiones, esta, o por ejemplo el edificio de 3 de mayo, del que ahora hablaremos, que es sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, lo que hacían era hacer negocio con las propias administraciones públicas. Para eso construyeron estos edificios. Por ejemplo, alquilarle el edificio de 3 de mayo a la Consejería de Educación al Gobierno de Canarias por 250.000 euros al año. O albergar la sede judicial en el otro. O albergar las sedes judiciales en el otro, que era la idea inicial. Dependencias judiciales. Las dependencias judiciales de este edificio de Cabo Llano. Especulación. Que como no fue fructífera esa opción, intentaron después vender y, vamos, estuvieron a punto de comprarse, si no es por el ruido que hicimos los medios de comunicación, por parte del Cabildo de Tenerife. Nosotros, en Mírame Televisión. Nosotros, en Mírame Televisión. No se hubiera llevado a cabo esa operación. Fíjense ustedes, dinero de Las Teresitas malversado, dinero corrupto que le han expoliado a todos los tinerfeños, que se intenta ocultar a través de una red de empresas para después acabar invirtiendo ese dinero en operaciones inmobiliarias por las que se amortiza ese dinero cobrando de las propias administraciones públicas a las que les han quitado ese dinero, a los propios ciudadanos, al fin y al cabo, a los que les han quitado ese dinero. Una ingeniería, la verdad que sería maestra, de no ser porque les han pillado. Y esto es súper importante porque ahora lo que ha decidido el juzgado es, primero, aceptar lo que se llama levantamiento del velo con respecto a esta empresa, Carlacán, lo que viene a suponer o puede provocar que Carlacán sea también responsable y que el dinero de Las Teresitas salga de esta empresa, que sí que tiene un capital de 41 millones de euros y además es propietaria de estos dos edificios valorados en 70 millones de euros. De ahí sí podemos conseguir
ese dinero de las Teresitas. Evidentemente lo que se ha hecho ahora es una opción, es una medida cautelar, es un paso, un primer paso, un paso preventivo que se ha hecho, fíjense ustedes, si lo ha visto claro la audiencia provincial, sin dar audiencia, sin decirle nada a la otra parte, a los afectados, a la familia de Antonio Plasencia. Pero a pesar de eso, también es verdad que ahora ellos tendrán la opción de alegar e intentarán por todas las maneras desvincular a Carla Khan de, en este caso, de la trama de las Teresitas. ¿Había alguna intención, después de la que conocimos en su día por parte del Cabildo de Tenerife con ese edificio del que tanto hemos hablado, de continuar con la compra? No, después todo eso quedó ahí, se abrió un expediente para ver qué edificio se compra. No tiene por qué ser ese, en el que se pidió que otras empresas se presentaran. ¿Que era el más idóneo? Ellos siguen diciendo que era el más idóneo y eso quedó ahí. Vale, eso quedó ahí. En cuanto al otro edificio, que es el de la Consejería de Educación. Ese es muy interesante. Es muy interesante porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues primero, porque, por lo que decíamos antes, desde hace 15 años le pagamos 250.000 euros a fondo perdido a la familia Plasencia por ocupar ahí la Consejería de Educación. Desde hace 15 años, ¿eh? Por ocupar ahí la Consejería de Educación. Si sumas todo lo que se ha pagado en alquiler, ya habría habido dinero suficiente para haber comprado ese edificio o un edificio como ese. ¿Qué pasa? Que el contrato tiene una opción que es muy interesante, que es una opción de compra. Una opción de compra que no se ha llevado a cabo y que ahora el gobierno de Canarias había presupuestado 9 millones de euros en los presupuestos del próximo año para adquirir ese edificio. Esto provocó que ayer Carlos Alonso, en una, bueno, probablemente uno de los grandes errores de la política canaria que pasaron en la historia, salió a dar una rueda de prensa. Lógicamente no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir hoy, pero salió a dar una rueda de prensa para criticar esto. Claro, un ejercicio ya de cinismo, oye, de tener la cara de hormigón, ¿no? Es decir, la persona que intentó comprarle un edificio a Antonio Plasencia sale ahora a criticar que el gobierno de Canarias quiera comprarle otro edificio a Antonio Plasencia. Lo que no midió Carlos Alonso es algo básico. Primero, que las circunstancias son distintas. Uno es un edificio que nadie quiere, que está abandonado y que habría que comprar de la nada. Y el otro es un edificio que en el fondo estamos pagando desde hace 15 años. Bueno, en el fondo y en la superficie. Estamos pagando hace 15 años a fondo perdido 250.000 euros. Y tenemos la opción, porque eso está en el contrato, de comprar ese edificio y quedárnoslo en propiedad y dejar de pagar. Insisto, ya llevamos más de 50 millones de euros por ese edificio. ¿Qué pasa? Que lo que no sabía, sobre todo Carlos Alonso, y lo que al final le ha dejado en evidencia, es que lógicamente el Ayuntamiento de Santa Cruz había pedido ya el embargo de ese edificio, cosa que también sabían en el gobierno de Canarias, y ese dinero, esperemos que así sea, finalmente va a ser para que el gobierno de Canarias le compre ese edificio, no a la familia Plasencia, sino al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y que al final pues esos beneficios que genera ese alquiler vayan a ser, en este caso, bueno, pues para la corporación municipal y para todos los chicharreros. Eso no va a ser inmediato, pero al final, lógicamente, las rentas de ese edificio tienen que acabar. La verdad es que fue una metida de pata importante, pero bueno, también es verdad que nadie se esperaba, nosotros sí, porque sabíamos que se estaba llevando a cabo este trabajo de los servicios jurídicos, que esto iba a pasar. Lo que nadie sabía es que iba a ser tan inminente, ¿no? Y que iba a ser pues justo el día después de esa rueda de prensa que ha dejado, bueno, pues en este caso, ha dejado desnuda a Coalición Canaria en su crítica en este asunto, pero sobre todo ha planteado algo que yo creo que es lo más grave de todo esto, y es que esto que se ha hecho y que es tan importante como seguir el rastro de dinero, que no es fácil, que ha llevado un trabajo, insisto, muy intenso por parte de los letrados del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se podía haber hecho hace tiempo. O sea, esto que han hecho en 5 meses ahora, sí, los servicios jurídicos, se podía haber hecho antes. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué cuando Bermúdez salía a los medios de comunicación a decir que se estaba haciendo todo lo posible para recuperar el dinero de las Teresitas, no decía la verdad? ¿Por qué no decía que se podía hacer otra cosa? Se podía, por ejemplo, primero haber instado a la ejecución provisional de la sentencia y en vías de esa ejecución provisional haber realizado esto que han hecho ahora los servicios jurídicos para pedir también el embargo provisional de las cuentas y haber dicho, oye, mira, es que tenemos pruebas, como ha demostrado ahora el ayuntamiento, de que ese dinero se ha movido entre diferentes empresas y que este señor, que es Antonio Plasencia, que ahora está en la cárcel por este asunto, está ocultando el dinero y ha diseñado una estrategia para que ese dinero desaparezca y después decir que él es insolvente o que él está en concurso de acreedores y no tiene capacidad de pagar las deudas. Y eso nos hubiera hecho ganar mucho tiempo y sobre todo nos hubiera ahorrado más de un disgusto a los que creíamos durante mucho tiempo que íbamos a perder ese dinero. Y ahora vemos un poquito más cerca, yo creo que tampoco tenemos que emborracharnos de euforia, pero sí que es verdad que está mucho más cerca ya la recuperación del dinero de las Teresitas. Ahí veíamos a la alcaldesa con ese documento. Sí, esa rueda de prensa fue esta muy mañana. Precipitada esta mañana. Sí, a las 10 de la mañana la convocaron a las 9 y pico de la mañana. Convocaron incluso a los concejales del gobierno, muchos de ellos acudieron a esa rueda de prensa. A las 10 de la mañana nos enteramos los periodistas, yo me enteré pues cerca de las 8 y pico, y fue sobre la marcha, entiendo que tomaron la decisión muy temprano.
Hombre, a ver, a mí me pareció precipitada porque, evidentemente, claro, al ayuntamiento le notifican esta misma mañana ese auto judicial, ¿no?, de la sección segunda, que preside, como saben, el Joaquín Astor Landet, el presidente de la Audiencia Provincial, y lo que hace es convocar a los medios deprisa y corriendo. Hombre, yo creo que el ayuntamiento podía habérselo tomado con más calma, que no pasa nada, que el auto no va a cambiar, haber convocado con más calma. Es verdad que es una noticia que le ardía las manos y también, hombre, demuestra que había una necesidad por parte de Patricia, claro, de anunciar algo, ¿no? Es su estandarte, su identidad como candidata en su momento, las Teresitas y más con José Martín, su mano derecha. Y de hecho, el anuncio era rueda de prensa sobre novedades, caso Las Teresitas, evidentemente. A uno, evidentemente, sin saber cuál era el grueso de la rueda de prensa, se le viene a la cabeza efectivamente la ejecución de la sentencia. Luego ya en algunas convocatorias pone novedades sobre la ejecución de la sentencia. Yo, desde luego, efectivamente estoy de acuerdo con David. Yo he notado durante todo este tiempo cierta más contundencia por parte del anterior gobierno Coalición Canaria Partido Popular. Bien es verdad que al mediodía Coalición Canaria, en este caso el grupo de Coalición Canaria en el consistorio, mandó rápidamente un comunicado donde Bermúdez viene a decir, entre otras cosas, que él siempre ha estado al lado de la justicia y que él comunicó en este caso al juzgado en su momento la posibilidad de una intención de venta millonaria a uno de los edificios. Por tanto, dice que él había comunicado a la justicia en su momento. Pero evidentemente yo he notado durante todo este tiempo cierta tibieza, insisto, en cuanto al papel que debía jugar en este caso el anterior grupo de gobierno. Yo creo que con todos nuestros respetos a unos y a otros, a Bermúdez, que ya no está, sí, y a Patricia, que ocupa ahora su lugar, y a Carlos Alonso, que ya no está, pero sigue estando, y que en su día fue criticado por la operación Plasencia. Por la operación Plasencia, que contamos aquí en Mírame Televisión, que al final el tiempo es el que da la razón y a los hechos tenemos que remitirnos, y lo cierto es que en muy pocos meses pues este asunto ha tomado una agilidad, se ha precipitado y por algo será. No, la pregunta es ¿por qué ahora sí y antes no? La que formulaba David, sí. Es decir, ¿por qué antes sí y ahora no? Pues seguramente porque ahora hay intención. No le demos más vueltas, la gente boba no es. Hay un titular acerca precisamente de esta información que hemos contado, la compartimos en nuestra web. Antonio Plasencia ocultó el dinero de Las Teresitas a través de una red piramidal de empresas. Precisamente a este asunto se refería antes nuestro compañero David Cuesta. Ahí tienen toda la información, ahí tienen la famosa fotografía del edificio que, bueno, tumbó al propio Partido Socialista. Digo tumbó porque hizo que el Partido Socialista cambiara radicalmente en el Cabildo de Tenerife sus intenciones, y yo creo que ahí también tuvo mucho que ver el liderazgo definitivo de Pedro Martín. Que por cierto, la alcaldesa Manola ha anunciado, ojo, que emprenderá acciones legales, un nuevo paso legal en caso de que no asuma la responsabilidad a los condenados de devolverle dinero a los ciudadanos de Santa Cruz. A mí me llamó poderosamente la atención, efectivamente, la operación Plasencia, como en aquella época había una maniobra para comprar, en este caso, destinar un recurso social a un edificio propiedad de Antonio Plasencia. Ellos, evidentemente, sabían que era propiedad de Antonio Plasencia. ¿Por qué en ese momento, no sé si lo hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no actuó y comunicó en ese momento al juzgado, efectivamente, no sé si lo hizo, que había una operación de una institución de compra, en este caso, de un inmueble del propio condenado? Y por otro lado, yo en definitiva, que se haya llegado hasta este punto en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a mí me parece una auténtica vergüenza y me parece indigno lo que están haciendo y lo que han estado haciendo con los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, que es un dinero que le corresponde a la capital. Pero mira, yo de verdad, o sea, yo creo, yo lo decía hoy en las redes sociales, yo creo que es importante, cuando no has hecho nada por recuperar el dinero de Las Teresitas, cuando has protegido a los condenados de Las Teresitas, cuando en su momento pues hiciste todo lo que hiciste para forar incluso a una persona como Miguel Cerolo. Yo creo que hoy, en el que esto es una buena noticia para el pueblo de Santa Cruz, lo que hay que hacer es, oye, cuanto menos aquellos que son responsables de que no se haya hecho nada y que incluso son responsables, incluso defendieron y aprobaron esta operación de Las Teresitas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estén callados. Por lo menos para que estén callados. Yo creo que ya no les voy a pedir que salgan a aplaudir esta cuestión, ahí está, entra el juego político. Pero la realidad es que, oye, hay veces en las que es mejor el silencio, es mejor que salir a intentar discutir o a intentar justificar lo que nunca hicieron. A través de un comunicado. A través de un comunicado, no dando la cara, en las redes sociales, de cualquier manera.
No era el día, hoy no es el día. Hoy hay un curro que además, es verdad que hay una voluntad política, pero es un curro que se han pegado los letrados del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del que yo tengo constancia, y que es un curro que es muy trabajoso, pero que también es verdad que es lo que había que hacer antes. ¿Pero letrados que estaban antes? Sí, sí, los mismos, por supuesto. No había que hacer lo que tú dices. Servicio jurídico. Que también, informar de que hay una operación. No, lo que había que hacer es buscar el dinero. Efectivamente. Y eso es lo que han hecho. Lo han buscado y lo han encontrado. Y eso se lo han trasladado. Y ojo, porque esto es importante y termino. No nos olvidemos que este tipo de comportamientos, el ocultar dinero cuando eres deudor para no pagar a tus acreedores, también es delito. Sí, sí, sí. Esto también es delito. Es decir, que a nadie se extrañe que a partir de ahora, de hecho ya se han abierto varias piezas a raíz de otras peticiones que ha hecho el ayuntamiento sobre esto. Alzamiento de bienes, ¿no? Claro, de que podamos estar ante un presunto alzamiento de bienes que al final acabe pues en otra causa penal que acabe con otras condena si realmente, insisto, se demuestra todo esto, bueno, que está bastante atado. Desde luego, hasta recuperar 100 millones de euros, 98 quedan por conseguir, quedará mucho, mucho por caminar. Lo que sí es cierto es que se ha caminado en estas últimas horas un poco más y el pueblo de Santa Cruz ya puede, de manera provisional, saber que cuenta con algún dinerito, que a ver cómo lo destina los nuevos responsables municipales. Óscar, hoy ha pasado a disposición judicial, seguimos hablando de juzgado, de noticias relacionadas con la justicia, el asesino de Sara, la joven que murió ayer a manos de su pareja en el sur de la isla de Tenerife, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Qué más podemos contar, Óscar? Sí, efectivamente, la novedad es que, como dices, Manolo, esta mañana estuvo evidentemente en un centro de salud durante las últimas horas en el sur de la isla de Tenerife porque evidentemente se autolesionó. En aquel momento, bueno, fue detenido y custodiado, repito, en un centro de salud en el sur de la isla de Tenerife. Ya esta mañana, dos días después, se pasaban 48 horas, pasaba a disposición judicial, se le trasladaba en este caso al presunto autor de los hechos, a este joven de 29 años, de nacionalidad colombiana, había en este caso de nacimiento colombiano, pero tenía nacionalidad española, había venido incluso después de una relación a través de vía internet con esta chica de León que vivía en el sur de la isla de Tenerife, Vela, donde convivía con su madre, con su abuela. Pasó a disposición judicial esta mañana, declaró ante el magistrado titular del juzgado de instrucción de Granadilla, Dabona, que ordenó como novedad esta misma tarde, así nos lo contaban fuentes del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de este joven, insisto, por presuntamente asesinar a su pareja. La Fiscalía ha calificado los hechos como constitutivos de delito de homicidio con agravante de aparentesco y el investigado ha reconocido plenamente en esa declaración ante el juzgado de Granadilla de Arona, ha reconocido plenamente haber sido el autor, haber asumido esa autoría de los hechos del crimen, del asesinato de esta pobre joven, insisto, que nos conmocionaba a todos, Sara, con tan solo 26 años. Al parecer, en este caso, bueno, pues los hechos fueron por arma blanca, como saben, parece que la supuestamente degolló con varias cuchilladas, una de ellas con una profundidad tremenda que provocó su muerte. Óscar, ¿había algún atisbo de que esto pudiera terminar? Bueno, así ha trascendido evidentemente a través de algunos medios nacionales, de algunas algunos WhatsApp, algunos textos de WhatsApp que ella le había mandado a algunas amistades, donde ya se sentía ella bastante acosada, donde él le perseguía, le espiaba a través de las redes sociales, donde él en alguna ocasión le miraba el WhatsApp, trataba de averiguar el PIN para ver con quién incluso hablaba. Por tanto, mostraba síntomas de cierto celo en cuanto a su pareja. ¿Cuántos años tenía la chica, Sara? 26 años. 26 años. Sí. Y él 29. Al parecer, incluso, ellos se conocían desde hace 10 años a través de internet y él hace muy poco, hace creo que 4 meses, según al parecer, abandonó Colombia, vino a verla y directamente empezó a convivir con ella en su casa en San Isidro y su abuela. Esa misma noche, a las 4 y pico, es cuando vecinos y familiares llaman a la policía local. Por internet. Sí, efectivamente. Al parecer, según ha trascendido, es la historia, evidentemente, que conoce. Él viene de Colombia a Tenerife. Hace tres o cuatro meses. Luego emprenden una relación. Efectivamente. Y dice, oye, vente a casa a vivir, cierto, conmigo. Con la abuela incluso. Vale. Y nunca hubo una denuncia. Sí, parece, no hubo denuncia. No hubo denuncia. No consta denuncia, vale. Pero sí cuentan los vecinos que había discusiones. Vale. Y
¿Cómo que se espiaba en las redes sociales? Sí, ella empieza a sentirse agobiada y le cuenta a una amiga que esta persona le está agobiando, que no sabe cómo manejar la situación. Parece ser que el amigo le cuenta a través de WhatsApp, que ha trascendido públicamente, qué es lo que ocurre, que ella le dice que como que se está agobiando, que le está mirando, intenta mirarle los WhatsApp, intenta pedirle el PIN para ver con quién está hablando, que parece ser que la espía en las redes sociales, le hace un seguimiento, mostrando evidentemente serios síntomas de celos hacia su pareja, ¿no? Yo creo que es un dato importante. Y por cierto, después de que a las 4:00 de la mañana se oyen ruidos de una discusión, es la policía local quien ella llama al 016. Evidentemente ya fue tarde cuando llegan los servicios de emergencia. Va la policía local. ¿Es ella quien llama? Efectivamente. Antes de fallecer hace una llamada. Para que la intente salvar. Efectivamente. Llega la policía, hay llamadas también de vecinos que escuchan una discusión, de una persona, un barrendero que escucha también en la zona, Dios en esa mío. Calle de San Isidro, escucha ruido. Llaman a la policía local. La policía local va, pide la colaboración de la Guardia Civil, de los servicios médicos, y cuando llegan, evidentemente, se encuentran en esa tremenda escena. Tremendo. El día de la violencia de género, en un momento con una sensibilidad social tan grande. 4 y 5 de la madrugada, sí. ¿Qué sigue fallando para que esto no cambie? Dios mío. Que por cierto, la abuela, que escuchó evidentemente la pelea, la pobre señora fue incluso hasta el cuarto a intentar auxiliar a la nieta y se encontró que evidentemente la puerta estaba cerrada, no pudo hacer nada. Imagínense el trauma, la situación horror. Familiar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Nuestro más sentido pésame, por supuesto, a la familia. Nuestra condena total, absoluta. El problema de esto es que al final es difícil detectar a un maltratador. Es muy complicado localizarlo. Y como antes apuntaba David, yo creo que no hemos profundizado exactamente, a pesar de los programas de investigación, de las reuniones que mantienen los gobiernos, las instituciones. Yo creo que no se ha llegado al fondo real de la cuestión de por qué el ser humano llega a este punto de creerse propietario de otra persona hasta el punto de arrancarle la vida. Es algo que... Y las cifras continúan y van a peor. No sé cuál puede ser la solución, pero desde luego este testimonio es terrible. Miren, vamos con más asuntos. Nos tenemos que ir rápidamente hasta la isla de Fuerteventura. La política en esa isla, ya lo hemos venido contando, está convulsa. Y como cada semana asistimos al culebrón que se está viviendo en el municipio de Pájara. Nuria González, desde nuestra redacción en la isla, tiene pues todos estos datos y nos cuenta otras informaciones. Adelante, Nuria. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a toda la mesa de Mírame Televisión en Canarias. Efectivamente, Fuerteventura sigue siendo uno de los epicentros convulsos de la política de Canarias y podríamos decir que incluso de la política nacional, sentando precedentes jurídicos como el que hemos visto esta semana en el pleno del Ayuntamiento de Pájara. Un pleno que se extendía durante más de 2 horas y que finalmente ha vuelto a dar la alcaldía a Pedro Armas, un alcalde que ha sido elegido, por cierto, 2 veces en las últimas 72 horas. Un alcalde que se ha visto elegido después de haber prosperado el pleno de la semana pasada, en el que, una vez admitida la renuncia del anterior alcalde, el nacionalista Miguel Ángel Grafiña, Pedro Armas tomaba posesión por primera vez. El pleno de este lunes ha estado marcado por los momentos de tensión que podríamos decir prácticamente esperpénticos, sobre todo con la constitución de la mesa de edad, donde el concejal más veterano, Miguel Ángel Grafiña, de Coalición Canaria, discrepaba con la concejal, en este caso del Partido Socialista, Cataisa Rodríguez, en el parecer. Mientras que el nacionalista decidía inadmitir la moción de censura y no votarla, era la socialista la que pedía la decisión y, de alguna forma, el pensamiento, las declaraciones de todos los portavoces que allí se habían dado cita. Finalmente, Coalición Canaria y Partido Popular se han levantado del pleno y han abandonado la sala frente a Unidos Podemos, Partido Socialista y AMF, que ha continuado con una sesión plenaria. Se constituía de esta forma una nueva mesa de edad en la que Rafael Perdomo, antiguo alcalde de Pájara, socialista, junto con
la más joven, Cataisa Rodríguez, ahora sí, aprobaban una moción de censura que, como decimos, volvía a erigir a Pedro Armas como alcalde. Una sesión, como decíamos, esperpéntica, que va a terminar en los tribunales, por una parte y por la otra. El que sí estaba bien convocado, y lo sabemos, es este, lo convocó la ley, se llevó a su fin, es un esperpento político. Yo creo que estamos hoy haciendo jurisprudencia, salga lo que salga, pero bueno, no nos quedó otro remedio, como ustedes han podido ver, lo intentamos, se hizo un receso, se intentó de hablar, pero con quien no quiere no se puede hablar. Y en Fuerteventura, la aparición de un hombre muerto en plena calle con la cara ensangrentada ha levantado todo tipo de rumores y de polémica en los vecinos del barrio del Charco. Finalmente, la investigación ha descartado que se tratase de ninguna agresión y ha acreditado que se trataba de una muerte natural. La Policía Nacional ha informado de que este hombre, cuyo cuerpo sin vida aparecía en la avenida Manuel Velázquez Cabrera de Puerto del Rosario, falleció de muerte natural, descartando toda hipótesis inicial de que se debía a un acto de violencia. Desde la Policía Nacional explicaron que este hombre padecía una enfermedad que le provocó el trágico desenlace. La muerte le sobrevino de forma natural mientras se encontraba en la zona, en el interior de su propio vehículo. El suceso se producía ayer en torno a las 10 de la noche en la avenida Manuel Velázquez Cabrera, en la capital majorera. Inicialmente los vecinos apuntaban a que la muerte se debía a una muerte violenta ante la presencia de abundante sangre en el rostro. Finalmente se ha conocido que los restos de sangre eran una consecuencia de la enfermedad que padecía. Y Manuel, en Fuerteventura terminamos con una noticia mucho más agradable, y es que la iglesia de Puerto del Rosario, que no deja de ser un icono del patrimonio majorero, aparecerá en nada más y nada menos que 5,5 millones de cupones. Así lo acreditaba la ONCE en un acuerdo en el que tratan también de difundir el patrimonio de la isla majorera. Se visibiliza que se unen dos iconos. Por un lado, el propio cupón de la ONCE, que es realmente un fenómeno de hace muchos años, en un fenómeno social en toda España, y por otro lado un icono para Puerto del Rosario y para Fuerteventura, como es la iglesia de la capital. Desde ese punto de vista, para nosotros es un honor y un orgullo que ONCE se haya fijado en Puerto del Rosario para promocionar, por un lado, y por el otro lado para fijarse en uno de sus días, el próximo 28 de noviembre, para el sorteo diario. Para nosotros es importante y animamos a la ONCE a que vuelva a hacerlo en Puerto Rosario más adelante, puesto que tendrá los brazos abiertos por parte del Ayuntamiento. Como siempre, gracias a nuestros compañeros de Mírame Televisión en la isla de Fuerteventura. Gracias, querida Nuria. Aquí está. A ver, tengo yo que pedirle a Víctor ayuda. Óscar. No, te queda ahí, como si estuviera. Te acabas de quedar como cuando hablas de Ciudadanos. No, me acabo, sí. Que estoy mirando que el número que quisiéramos. ¿Te imaginas? Vale, mira. ¿Tú sabes de dónde trajimos este número, sí, no? ¿Seguro? Sí, del sur. Del sur. Pero González, la gasolinera, que por cierto, está a tope. Sí, se está armando que da gusto. Esta es la gasolinera. Porque para los que nos están viendo en cualquier rincón de Canarias, esta gasolinera es muy popular en Tenerife. Por eso nos hemos ido a hablar con el amigo José Miguel. Porque ahí se encuentra el receptor de loterías de esta estación de servicios de Repsol, conocida como La Chasnera, que nosotros llamamos cariñosamente el surtidor de la fortuna. Vale. ¿Por qué? Porque lo petan dando premios. Siempre. No hay una Navidad, no hay una lotería de Navidad que no toque algo de la lotería en este surtidor. De verdad, no hay Navidad. Y este año no podemos ser menos. Y además es el propio José Miguel González el que elige el numerito. Ha decidido que fuera, para los espectadores de Mírame Televisión, el 63.909. Y que sepan ustedes que todos los décimos con este número ya han sido impresos, se dice. Sí. Impresos, ya los tenemos en papel y obran todos en nuestro poder. Así que la única manera de conseguirlo es marcando el 905-455-021. En este programa, en el de Ricardo Negrín con el Buena Suerte, en el programa de deportes con Iván Morales y el equipo de Marca, y en La Traquina, que ayer se estrenaba, de Isma Donate y Carlos Álvarez. Bueno, en todos estos programas ustedes pueden intentar
llamar a este número y conseguir su décimo de lotería. Así que a intentarlo ya. El Grupo González, que lo sepan, repartió el año pasado 12 millones de euros entre la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño. 12 millones de euros. Fíjense que tocó. Parte del gordo, 8 décimos del tercer premio, un cuarto premio y 2/5. 12 millones de euros. Vamos, si José Miguel, que lo eligió, este año acierta, no le hacemos la ola, le hacemos el marejada completamente. Por cierto, ¿han visto el anuncio de la Lotería de Navidad? Tiene distintas versiones. Yo aquí les muestro una de ellas. Ya se aprovecha y nos llaman. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está, todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la Lotería de Navidad a las niñas. Bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. Era pasada. Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la Lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Gracias. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Bueno, pues ya hay gente que nos está llamando. Faltaría más. Es abrir el teléfono y todos quieren jugársela, participar de la ilusión con Mírame Televisión. Fíjense, ese es José Miguel González, el señor que veíamos antes, propietario del surtidor. David. Bueno, ¿qué pasó, Manu? Amigo, encantado de saludarte. ¿Desde dónde nos estás llamando? De La Esperanza. Desde La Esperanza. Oye, y si te toca, David, son 400.000 euros por décimo. ¿Tú qué harías? Primero, darte las gracias y invitarte a cenar. Bueno, y además de darme las gracias e invitarme a cenar, ¿para ti qué harías? No sé, pues ni idea, si digo la verdad. Bueno, no sé. Pues por favor, David, espérate al final del programa para ver si tu nombre sale entre los cuatro nombres que esta noche vamos a publicar, los publica directamente el sistema y aquí está tu llamada, ¿vale? Ya la hemos recogido. Vale. Gracias de corazón, vale. Amigo. Claro. 905-455-021. Yo le acabo de preguntar a David, oye, ¿y tú qué harías? Es que hay gente que quiere jugar, pero que no tiene ni idea de lo que pediría, porque a veces es más la ilusión lo que te puede que dices, bueno, y si me toca... Bueno, yo voy a jugar, que si me toca ya veré. Es un poco lo que le pasaba a David. Pero mi compañera Naomi ha salido a la calle y le ha preguntado a la gente, ¿y qué haría con lo que le toque? ¿Y qué le parece el número? Y esto es lo que la gente ha respondido. Me lo voy a sacar yo, mi niña. ¿Este número se lo saca usted por qué? Ay, porque me encanta. Yo miro mi televisión todos los años. Y este año ya lo tengo, imagínate. El año pasado lo tuve que comprar y este año me tocó. Otro afortunado por aquí. Imagínate si te tocara la Lotería de Navidad. ¿Qué harías? Bueno, lo primero, viajar, seguro, muy lejos, muy lejos. Tan lejos que ni me vean nunca más. ¡Buf! ¡Tantas cosas! Yo no trabajaría. Bueno, salir de muchos apuros. Pagar la hipoteca, supongo. Pues yo me iría con la bicicleta al monte el domingo. No, se lo daría a mi mujer, que es la que me controla todas las cuentas. Qué cosa más bonita y más buena. Pues comprarme una casa, lo primero, una casita propia. Y después ayudar a mi familia y pagar un par de cosillas que hay pendientes por ahí
y si me sobra, pues ayudar a quien lo necesite, la verdad. De momento controlarlo, de momento controlar el dinero. Ahí, ¿no? ¿Un poquito? Sí, sí, pero hay que controlarlo bien porque se te va en menos de 5 años y lo tengo claro, y lo tengo clarísimo. ¿Yo? Sí. Primero irme a operar del pie que lo tengo malo. Muy bien, y luego también te da por un caprichito, eso seguro. ¿Un viaje? Un viaje. ¿Algún sitio que te gustaría? Ir a Cuba. Yo más vacaciones aquí y allí. ¿Qué haría yo? Sí. Pagar todo lo que debo. Uy, ¿qué voy a hacer? Comprarme un piso. Un piso grande. 63.909. ¿Qué te parece? Un número bonito. Número bonito, me dicen por aquí. ¿Y por aquí? ¿Bonito también? 63.909, hombre. Hasta pronunciarlo es bonito. Fabuloso. Está bien. Pues el 909 da bastante suerte. No, es bonito, bonito. A mí me gusta el 63. Pero no, pero va a terminar en 13. Va a terminar en 13 seguro. Sí, este puede caer el segundo premio. Pues bueno, a ver si al menos rascamos algo del segundo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Ahí está el número para que ustedes puedan participar. Antes atendíamos la llamada de Víctor. Tenemos que seguir con el programa. Y ustedes pueden marcar el 905-455-021. Por favor, no dejen de intentarlo. Al final del programa daremos 4 nombres. Josefa, buenas noches. Buenas noches, tanto gusto hablar contigo. Un placer saludarte, Josefa. Oye, dime una cosa, y si a ti te tocara la lotería, ¿tú qué harías? Bueno, pues yo en primer lugar, todos los, aparte de mi familia que serían los primeros, la gente que vive alrededor mío estaría bien de contenta porque participaría todo de mi suerte. Vale. ¿Desde qué zona nos llamas, Josefa? Sobradillo. Del Sobradillo. De Tenerife. En la isla de, bueno, en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Estás sola en casa? Sí. ¿Estás sola en casa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y te acostumbras a poner ahí Mírame Televisión? Pues sí, la verdad que me encontré la vez que la puedo ver, pero la suelo ver. Bueno, pues nosotros te damos las gracias. Gracias por vernos. Por favor, Josefa, quédate al final del programa a ver si tu nombre sale entre los 4 ganadores. ¿De acuerdo? Pues gracias, buenas noches. Un beso. Están en esta mesa David Cuesta, Óscar Martín. En unos minutos se sienta con nosotros otro periodista, otro compañero, Víctor Brito. Por favor, quédense con nosotros. Quedan más asuntos que compartir con todos ustedes. Publicidad aquí en la tele de las Islas Canarias y a la vuelta más. Seguimos en directo en Mírame Televisión. Gracias por continuar ahí. Antes de dar paso a una conexión que me dicen mis compañeros se nos está retrasando un poquito, sé que vamos a hacerla ya. ¿Recuerdas el ruido de una rotativa, David? Sí, claro, claro. ¿Cómo es? No, es difícil de imitar, pero vamos. ¿Similar al de una imprenta? Hace mucho ruido. Sí, claro, claro. De hecho, aquí los periódicos se imprimen en imprenta. Vale. Ya no quedan rotativas ya, si no me equivoco, propias, ¿no? De ninguno de los dos periódicos. O sea, que era el ruido de una... De es un ruido de una imprenta. Sí, claro. De una imprenta. Bueno, ahí pues, en los más vuelos. No sé cómo se van a sentir ustedes. No es una rotativa, es una imprenta a donde nos vamos a ir precisamente. Ha llegado el momento de conocer cómo es el cartel del Telemaratón Solidario del próximo 20 de diciembre. Nos vamos hasta Litografía Drago, porque en este mismo momento está comenzando la impresión de miles de carteles que llegarán a muchos rincones de Canarias. Ahí se encuentra mi compañera Inma Donate. Inma, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Un saludo. Pues esta noche nos hemos acercado hasta Litografía Drago, que están trabajando pues a altas horas de la noche para que pueda salir por fin el cartel del Telemaratón Solidario que organizamos en esta casa, Mírame Televisión Canaria. Y junto a nosotros está Carlos, el responsable. Carlos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Carlos, aquí trabajando todos a destajo hasta última hora para que los carteles puedan salir a la calle. Sí, ¿no? Aquí estamos trabajando a toda máquina, pues imprimiendo los carteles y los flyers tradicionales que siempre colaboramos con Mírame Televisión cuando llega esta fecha para este solidario, acto solidario.
¿Cuántos años ya colaborando con el Telemaratón Solidario? Pues la verdad que no sé, muchísimo, son unos cuantos años ya, la verdad que he perdido la cuenta. Te repito, ya es tradición cuando llegue la fecha estar aquí colaborando con esta cartelería y los flyers que van a divulgar, ¿no? Una cartelería que, cuéntame, este año es preciosa, a mí me encanta el cartel, además hay diferentes formatos, ¿no? Sí, hemos utilizado la máquina grande para dividirle en dos tipos de carteles, un cartel de calle, un cartel mayor y un cartel más pequeño. Hemos duplicado la imagen del cartel pequeño para hacer eso, doble cantidad, un cartel que puede ser más fácil de colocar en tiendas, donde moleste menos, y bueno, y el otro grande quedaría para la calle, para que se vea un poquito más, ¿no? ¿Cuánto trabajo lleva esto? Porque esto no se hace en dos horas. Esto son muchas horas de máquina, de personal, mucha imaginación también para el diseño. Bueno, el diseño lo viene hecho ya. Nos viene el canal, nos manda un diseñador, viene el trabajo ya realizado. Y nosotros lo que hacemos es plasmarlo en máquina, pasarlo al papel. Y el tiempo de ejecución es, pues no es mucho. Una horita, hora y media, está todo realizado ya. ¿Cuántos carteles pueden salir este año de aquí de Litografía Drago con respecto al Telemaratón Solidario? Tenemos previsto hacer unos 2.000 carteles grandes y unos 4.000 carteles pequeños. Y unos 10.000 flyers creo que van a salir aproximadamente. O sea, una cantidad importante para que todo el mundo pueda tener de cerca todo este trabajo que se va a realizar el próximo día 20 de diciembre. Carlos, tú vas a estar ahí el 20 de diciembre, por supuesto. Intentaremos, sí, estaremos, sí. Y si no, ya como ahora, Manuel, él trabajando, disfrutando, vemos los operarios de un lado a otro, porque desde aquí se va pasando toda esa cartelería. Ya les decíamos que hay en diferentes formatos, este que es más pequeño, que este sería para tiendas y cosas así, ¿no? Sí, un tamaño más manejable, más pequeño, después de colocar una tienda y que no moleste en los escaparates y demás, ¿no? Sería cortado, sería un tamaño pequeñito, ¿no? Un tamaño a 3. Y luego el grande, pues, pensado este que para sería... calle o para quien pueda permitirte colocar un cartel mayorcito, ¿no? Pero bueno. Un escaparate mayor o sí, lo que haga falta. O calle también puede ver. Y además queda todo claro, alimentos no perecederos, productos básicos de limpieza, juguetes nuevos, un montón de cosas que nada, que está todo muy calentito, saliendo del horno, como solemos decir aquí en Litografía Drago. Manolo, que queda mucho por ver. Mucho por ver. Gracias, Carlos. Gracias, Inma. El ruidazo de Litografía Drago. Gracias, compañeros, por estar ahí. Gracias a todo el equipo de Litografía, al amigo Carlos, a toda la familia por el cariño y empeño que ponen. Él dice la cantidad inicial siempre, lo dice así con los ojitos hacia el suelo, porque, claro, efectivamente, empiezan con la impresión de 2.000 carteles y luego... A la semana siguiente se le piden otros 2.000 y a la semana siguiente se le piden otros 2.000 y se le piden más flyers. Y bueno, ahí estamos viendo imágenes de cómo, pues como decían antes mis compañeros, suelen salir los periódicos, se imprimen. En este caso se trata de esa cartelería. Aprovechan el papel, si se fijan, en la impresión y por uno grande sacan luego dos pequeños. ¿Por qué? Porque a lo mejor el grande lo puedes colocar en espacios... en los que se pueden ubicar este tipo de cartelería, en los distintos rincones del archipiélago canario, y uno más pequeño para los negocios que, bueno, pues que quieren colaborar y dicen, bueno, puedo, pero en el escaparate con un cartelito más pequeño. Ese es el cartel con el que vamos a llamar la atención, con el que vamos a pedirles colaboración este año. Es preciosa esa imagen que han diseñado por un lado David González, nuestro realizador, junto a Carlos Puche. Dos personas con una cabeza maravillosa a la hora de lograr ideas y de cada año renovar e innovar. Este año hemos elegido pues dos manos tendidas, la mano de un niño que abraza la de un mayor, la de una persona mayor, y la del mayor que se agarra a la de un chiquillo, a la de un crío. Bueno, pues con esa imagen es con la que nos queremos agarrar para ese reto que nos hemos marcado entre todos, el 20 de diciembre en la Plaza del Adelantado, en La Laguna. Nuestro objetivo es conseguir ayuda para 25.000 canarios, lo que al final vienen siendo 8.500 familias. ¿Qué podemos conseguir? Bueno, pues que tengamos la despensa llena por un mes, por dos meses, por tres meses, el tiempo que se tarde en solucionar esta complicada situación para las ONGs que ven sus
almacenes completamente, sus estanterías completamente vacías. Ya está con nosotros nuestro compañero Víctor Brito. Víctor, ya tenemos el cartel, pero ya tenemos a todo el equipo trabajando y ha empezado ya el movimiento de un montón de gente buena para que esto sea al final una acción maravillosa. Bueno, los tres buenas noches y gracias por darnos este huequito para hablar de lo que viene por delante y de las primeras 48 horas del Telemaratón Solidario que está promoviendo esta casa, Mírame Canarias, en colaboración y bajo el paraguas del Banco de Alimentos, que recuerden, es la organización que, con la que trabajan más de 120 organizaciones sociales de este archipiélago, con las que vamos a trabajar también nosotros durante los próximos días, durante los próximos meses, para conseguir ayuda para esas más de 25.000 personas que lo necesitan ahora mismo en nuestra tierra. Y para eso, pues hace falta la colaboración de muchas personas y desde ya, nosotros desde aquí, en nombre de la organización de este evento, pues les tiramos un guante y queremos que también formen parte de todo esto. Ahí van a ver durante este ratito de televisión pues los números de contacto para ponerse precisamente eso, en contacto con nosotros y trasladarnos lo que deseen, su forma de colaborar o también, si les parece más práctico, el correo electrónico que es telemaratón@miramedv.com. Son las dos vías para ponerse en contacto con nosotros. Aquí, por tanto, Víctor, puede llamar gente que quiere inscribirse como voluntario para el telemaratón, empresas que quieran hacer algún tipo de donación, gente que quiera colaborar, o bien a través de ese correo electrónico o de ese teléfono. Efectivamente, estamos abiertos a cualquier propuesta. Por un lado, si ustedes desean ese día, el 20 de diciembre, estar con nosotros en el terreno como voluntario, pueden hacerlo, se pueden dirigir a esas dos vías y ponerse en contacto con la organización del Telemaratón Solidario. O si pertenecen a alguna empresa, algún colectivo y quieren participar haciendo su propia recogida o desfilando en esa gran marcha ciudadana que se va a producir durante 5 horas de directo en televisión, pues también tienen habilitada esas dos vías, un teléfono y un correo electrónico para trasladarnos su granito de arena, cómo participar y también, bueno, pues nosotros les orientaremos en cómo hacerlo. Y si te parece, Manolo, yo te puedo contar ya, lo digo, en estas primeras 48 horas hemos recibido muchísimas llamadas y comunicaciones de diferentes colectivos, de empresas, de entidades que ya se han puesto en contacto con nosotros para animar, contarnos cosas interesantes de esto. Profundizaremos ya en los próximos días, pero te puedo contar que Cofarte, la cooperativa farmacéutica líder en Canarias, pues a través de sus 380 farmacias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife va a colaborar con el Telemaratón Solidario. Van a ser punto de recogida oficial, van a llevar parte también de esa recogida el próximo 20 de diciembre, que hagan entre pues los clientes de esas farmacias y también los propios propietarios de esas tiendas. Bueno, pues por un lado Cofarte, insisto, 380 farmacias que van a ser punto de recogida y que van a llevar parte de las farmacias que tienes, la más cerquita que tengas al lado de casa, perteneciente a la cooperativa Cofarte, va a ser punto de recogida del Telemaratón Solidario. Efectivamente, seguimos con la Tartería, pues una empresa de restauración que seguramente ustedes conocerán bien. Tiene 14 tiendas en la isla de Tenerife y sus 14 tiendas, sus 14 establecimientos también van a ser punto de recogida oficiales de este Telemaratón Solidario. Y todo lo recogido, todas esas donaciones, en los días previos las recogeremos con nuestro sistema de logística y las haremos llegar el 20 de diciembre a la Plaza del Adelantado. Lo verán ustedes por televisión. Y si les viene mal ir ese día, pues que sepan que la Tartería o Cofarte pues tiene a disposición todas sus tiendas, todos sus establecimientos para depositar esas donaciones. Tenemos más empresas, por ejemplo, Luzhogar Tenerife tiene 5 establecimientos también en la isla de Tenerife, es un asiduo a esta iniciativa y también participa este año con el Telemaratón Solidario, se convierte también nuevamente en punto de recogida y serán ellos mismamente quienes lleven con ese furgón que siempre hemos visto tradicionalmente año tras año, pues la recogida ese 20 de diciembre, en este caso a La Laguna. Más puntos de recogida oficiales que en estas 48 horas se han sumado al Telemaratón Solidario. Tenemos al Centro Comercial Parque Boulevard, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, el Centro Comercial Jumbo, esto está en Ofra, en la Avenida de los Príncipes, Decoraquarium, que es una tienda de animales. Recuerden que uno de los propósitos del Telemaratón es ayudar a las protectoras de animales, pues que sepan que Decoraquarium, que es una empresa puntera en este sector, pues también va a estar con nosotros y se convierte desde ya en punto de recogida oficial. Al igual
que la tienda Animalitos, que pertenece al mismo grupo, y también las dos sedes de Aspronte, que es una ONG que trabaja con niños con discapacidad psíquica, niños y jóvenes, y que tanto en el norte de Tenerife, en su sede de La Orotava, como en la capital, en Santa Cruz, van a tener habilitado también un punto de recogida. Yo creo que para las primeras 48 horas no está mal, ¿no? Bueno, pues ya tenemos puntos de recogida. He estado viendo yo imágenes de miembros del ejército participando en la acción del telemaratón solidario. ¿El ejército va a ser de esas, de encargarse de ir, por ejemplo, esos puntos de recogida para luego bajar o llevar hasta la laguna la colaboración de todos los ciudadanos? Van a ser parte importante de lo que llamaba yo antes la logística de los días previos del telemaratón solidario. Esto quiere decir que durante los próximos días vamos a ir anunciando decenas de puntos de recogida. El año pasado fueron más de 150, por lo tanto eso luego hay que irlo a recoger y llevarlo el día 20 a la Plaza del Adelantado. Pues parte de esa función de ir punto por punto recogiendo todo lo que ustedes donen, pues va a ser trabajo en parte del Ejército de Tierra, del Mando de Canarias, que una vez más se suma al telemaratón solidario. Los veremos allí, por supuesto, ese día, junto a los compañeros y amigos de Intesa, de esa empresa de logística en Canarias, que también ponen a su disposición una flota inmensa de vehículos para que este sueño y este reto sea posible. Bueno, ¿qué más tienes que contarnos, Víctor? Oye, se me quedaron algunos puntos de recogida, los iba a dejar para mañana, pero aprovecho y ya los lanzo, porque venga, seguramente en estas próximas 24 horas tendremos muchas más cosas que contar. Tupperware Tenerife, el Multicentro Avenida del Sobradillo, el Bazar Tesi, Baby Sour y Ordenadores de Ocasión Canarias. Son otros 5 puntos de recogida oficiales que garantiza la organización del Telemaratón Solidario, que ustedes pueden depositar allí sus donaciones y con total garantía van a llegar el día 20 a la Plaza de la Adelantada. De la laguna. Del Samur. Estamos viendo imágenes de ediciones anteriores y la verdad que se nos pone la piel de gallina ver cómo esas ambulancias llegaban al punto de encuentro donde celebramos esta fiesta solidaria y veíamos hacer las descargas de generosidad de un pueblo como el nuestro. Víctor, tenemos que aclararle a los ciudadanos qué es lo que estamos localizando. Vemos, por ejemplo, ahí alimentos no perecederos, juguetes. Pero, ¿en qué necesidades han insistido las ONGs que van a ser beneficiarias? Estamos hablando, ¿qué es lo que nos solicitan esos 25.000 canarios que necesitan de nuestra ayuda? Pues, en primer lugar, muy importante, alimentos no perecederos. Decía antes Óscar Martín que, por ejemplo, una ONG mítica como es Sonrisas del Suroeste, pues tiene, al igual que Sonrisas Canarias en Valle Seco, tiene las estanterías vacías. Por lo tanto, necesitan alimentos para el reparto de Navidad, que es mucho más exhaustivo que el del resto del año. Por lo tanto, alimentos no perecederos, que no caduquen pronto. Y si es leche, por ejemplo, que sea en polvo, que caduca mucho más tarde. Verdura y fruta no nos vale porque se echa a perder muy rápidamente. También productos de aseo y de higiene personal, porque las personas, Manolo, no solo comen, sino también, pues a diario, como todos, tienen sus rutinas. Por lo tanto, esos productos también son muy necesarios, que por cierto llegarán a las diferentes residencias de mayores de nuestra tierra, esa red que tenemos distribuida por toda Canarias, de hogares de ancianos, donde la ayuda del Telemaratón Solidario también llegará. Importante, los juguetes nuevos para también ayudar en esta Navidad a los Reyes Magos, a Papá Noel, a llevar a cabo pues ese trabajo importantísimo. Muy importante que sean juguetes, que no sean bélicos y que tampoco sean sexistas. Y por supuesto que sean nuevos, ¿eh? Muy importante. Bueno, también la ayuda para las protectoras de animales, que por tercer año consecutivo se suman al Telemaratón Solidario. Y durante los próximos días daremos a conocer una lista de ejemplos, de pistas que les podemos dar para que ustedes también sepan por dónde van los tiros y que pueden localizar en el supermercado o en una tienda para sumarse, si lo desean, o de su propia despensa, a este Telemaratón Solidario que estamos desde ya y hasta el próximo día 20 construyendo entre todos. ¿Quieres contar algo más? Sí, porque cuando te digo entre todos es que solo no lo hace posible estas 120 ONG, el Banco de Alimentos o Televisión Española, con la que vamos de la mano cada año. También lo hacen posible otros muchos medios de comunicación. A los que le damos las gracias. A los que le damos las gracias, desde luego, por esa colaboración desinteresada. Tenemos que empezar pues por una cadena de televisión que es hermana, con la que llevamos muchos años de la mano celebrando este Telemaratón Solidario, como es Televisión Española en Canarias, que anunciaba así la celebración del Telemaratón Solidario para el próximo 20 de diciembre en La Laguna.
será en la Plaza del Adelantado y dentro del programa de actos del 20 aniversario de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Sé perfectamente que el pueblo de La Laguna es un pueblo concienciado, solidario, es un pueblo que es capaz de quitarse lo propio para darlo. Un nuevo escenario en el que repetir las imágenes del año pasado para ayudar a mejorar la vida de las personas más vulnerables. Conseguir ayudas a través de más de 120 ONGs para unas 25.000 personas. Estaríamos hablando de 8.500 familias que necesitan ayuda. Para ello se piden alimentos no perecederos, juguetes no bélicos ni sexistas. La cita, recordamos, el próximo día 20 de diciembre. Bueno, y también otros muchos medios de comunicación que han publicado esta noticia en los diferentes digitales de esta tierra. Por ejemplo, el Digital de Canarias, de nuestro compañero Félix Rojas. Más de 20 ONG unen sus fuerzas en busca de alimentos y artículos de primera necesidad para 8.500 familias canarias. También el periódico El Día, 25.000 usuarios se beneficiarán de la solidaridad de Mírame Televisión. Atlántico Hoy, que también, bueno, pues recoge en su digital esta iniciativa que estamos anunciándoles de cara al próximo día 20 de diciembre. También el Digital Canarias Ahora, del compañero Carlos Sosa. O el Diario de Avisos, Mírame Televisión prepara un nuevo telemaratón solidario el 20 de diciembre en La Laguna. El Blog Feroz, que titula Más de 20 ONGs unen sus fuerzas en busca de alimentos para esas 8.500 familias de Canarias que necesitan ayuda. O El Sol del Sur de Tenerife, medio referente en esta comarca de la isla. 20 ONGs, también pues lo ven, unen sus fuerzas para buscar alimentos y artículos de primera necesidad para las personas que dependen de esas ONGs con las que trabaja el Banco de Alimentos. Y si les parece, el pasado lunes en el Ayuntamiento de La Laguna anunciábamos la celebración de ese telemaratón solidario junto a prestigiosas ONGs que también pues nos están ayudando y están compartiendo este mensaje y apoyan directamente este telemaratón solidario. Vamos a escuchar las declaraciones de algunas de ellas. Gracias a Mírame Televisión, pues yo hoy he podido comprobar que diferentes asociaciones están haciendo una labor encomiable. Esta oportunidad que está dando Mírame Televisión a hacernos visible es muy importante en poner en el ojo de la sociedad las circunstancias que tenemos. Agradecimiento a Mírame Televisión, a todas las empresas que han colaborado, al Ayuntamiento de La Laguna, a los diferentes estamentos que están colaborando para que esto sea realidad. Hemos llegado a unas conclusiones, hemos hablado entre compañeros, llegando a unas conclusiones de la mejora de para nuestros usuarios y los que están, o las personas que atendemos para mejorarla, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer, una vez más, está agradecidísimo a Mírame Televisión y a Manuel Artiles por esta iniciativa tan importante, sobre todo si tenemos en cuenta los datos que tenemos de pobreza y exclusión social en Canarias. Somos conscientes de la importancia que tiene la situación de emergencia que actualmente tienen todas estas personas y por supuesto que, y un año más, nuestros voluntarios y todo el personal de la Asociación Española contra el Cáncer va a estar apoyando el día 20 para poder llegar a estas 25.000 familias que lo necesitan. ¿Sigo? Sí, porque veo que está... sueño, ¿no? No, es que pareces imparable, ¿eh? Y es que la acción es imparable. La acción es imparable y ya estamos empezando a conocer los primeros llamamientos a la participación pues, de una parte importante de las ONGs que van a ser beneficiarias de esta acción. Entre ellas, pues quienes comentábamos antes, por ejemplo, Sonrisas Canarias. También estuvieron en la reunión de este pasado lunes en el Ayuntamiento de La Laguna y esta es la situación que cuentan y por eso piden la ayuda de todos. Aproximadamente, según los datos del Banco de Alimentos, 25.000 personas que están en esta situación de necesidad de alimentos. Entonces, desde la Asociación Queiroz queremos hacer un llamado para que todas las personas que puedan colaborar puedan traer alimentos a este encuentro de la telemaratón el día 20 de diciembre aquí en la Plaza del Adelantado en La Laguna. Nosotros atendemos a 76 niños y sus familias en Añaza. Y bueno, durante el año los almacenes, dentro de lo que cabe, van bien, gracias a Banco de Alimentos, pero en Navidad pues no disponemos de los alimentos necesarios para proporcionarles a estas familias y que puedan celebrar la Navidad. Tenemos los almacenes prácticamente vacíos,
Estamos esperando una mercancía procedente del FEGA, que son, creo, si me recuerdo, entre 35 y 40 toneladas que tenemos depositadas en el muelle hace un mes y medio aproximadamente, que las teníamos que haber empezado a repartir. El problema es que al tener los almacenes prácticamente vacíos y tener gente citada, porque tenemos gente citada hasta enero del 2020, ya está cubierto enero del 2020, necesitamos esos alimentos. Este va a ser el décimo año que acompañamos desde el principio a Mírame Televisión, a Manolo Artile en este caso, y claro, siempre que levanta el teléfono y nos llama, ahí estamos, porque dependemos de cosas como esta. En estos momentos la ONG está vacía de alimentos, tenemos una necesidad extrema, sobre todo de comida para bebés y para niños. Este año ha sido mortal porque hay mucha más gente, la gente mayor se está quedando sin trabajo y ha venido mucha más gente a pedirnos comida, y nosotros nos vemos en la necesidad de contar con Mírame Televisión este año con el Ayuntamiento de La Laguna para pedirles ayuda, porque no podemos alimentar a esa gente, no tenemos cómo. El Banco de Alimentos ha puesto todo de su parte, pero claro, necesita comida, necesita de gente que les dé para ellos donarnos a nosotros. Falta de comida, y no solamente comida, abrigo, falta de todo, porque realmente estamos pasando una época muy, muy mala. Entonces por eso le pido a todos que colaboren, que es algo inmenso, que necesitamos comida, ropa incluso, mantas, todo lo que puedan, cositas para los animales que a veces los dejamos, pero son nuestras mascotas y nos sentimos identificados como de familia. Entonces todo eso necesitamos, que se levante el pueblo de Tenerife, que se levante y apoye a Mírame Televisión. Bueno, pues que se levanten. Lo decía una mujer que no ha parado de levantarse y de caminar durante toda su vida en favor de los más necesitados, nuestra amiga África. Bueno, pues África, ya lo has dicho tú y lo han dicho esas ONGs que han participado. Ahí está parte de la información que vamos contando. Ya sabemos que el Telemaratón Solidario será dentro de menos de un mes, el 20 de diciembre, entre las 5 y las 10 de la tarde en la Plaza del Adelantado de La Laguna. Hay un número de teléfono al que ustedes pueden llamar para participar. ¿En qué se puede participar? Pues a lo mejor nos está viendo y tiene alguna empresa, tiene un supermercado, tiene la manera de organizar a un grupo de amigos que bueno, puedan conseguir, imagínense, lo que nos piden las ONG. Productos para bebés de 0 a 6 años. En esto nos han insistido las ONG. Insisto en el mensaje de nuestro compañero Esaú Hernández. La pobreza en Canarias tiene rostro de mujer y niños. Y precisamente estos productos que se están pidiendo de primera necesidad van destinados principalmente para los niños. Insisto, productos para bebés y niños de 0 a 6 años. Compotas, potitos, leche, todos esos productos que, bueno, sabemos que se necesitan, aunque próximamente les vamos a contar cómo conseguirlos y de cuáles se trata. Alimentos no perecederos. Nos interesa llenar los almacenes y que tengamos la oportunidad de repartir a esas 25.000 personas, por lo menos en estos meses, que ellos necesitan para recoger, coger resuello, ¿vale? Por tanto, arroz, pasta, aceite, muy importante, nos están pidiendo productos de aseo e higiene personal. Cada vez acuden más personas que tienen trabajo, un puesto de trabajo, pero no les alcanza, ¿vale? Con lo que consiguen de dinero del trabajo, pagan el alquiler de su casa y ya está. La luz y el agua, pues suelen pedir dinero prestado a la familia. Pero ¿y cómo se mantienen? Tiran de las ONG. Y bueno, la gente también necesita productos de higiene personal. Nos lo han solicitado por activa y por pasiva. Por supuesto, regalos. ¿Qué es un telemaratón sin el embajador de los reyes? Recogemos las cartas, las ilusiones de los chiquillos y aprovechamos para que esas mismas familias beneficiarias, si tienen críos, puedan tener su regalo el Día de Reyes. Por eso nos adelantamos desde el 20 de diciembre con esta recogida. Y finalmente, las protectoras de animales. Miren, cuando uno intenta desprenderse de cosas, quitarse cargas de la mochila porque la crisis le agobia, la angustia, lo primero que hace es empezar a quitarse cargas de encima. Y desgraciadamente hay una carga que no queremos quitarnos y que además no podemos quitarnos.
porque ayuda, porque es la alegría. Esa sí que no entiende de crisis. Mueve el rabo, nos acaricia, nos lame. Nos referimos a la mascota. No la podemos abandonar. Ha sido parte de nuestra familia y la vamos a abandonar. Pues no. Y las protectoras nos han pedido ayuda. Así que para ellos y también la ayuda que solicitamos, no solamente para las protectoras de animales, sino para también los centros, asilos, centros especiales donde hay gente mayor que desgraciadamente tienen una pensión muy pequeña y que esta ayuda les va a venir muy bien. Pues a mí solo me queda una cosita, sí, por favor. Porque a mí lo que me encanta, lo que me flipa del Telemaratón Solidario son las iniciativas espontáneas que de repente van saliendo y que a veces no nos enteramos, nos enteramos de casualidad porque la gente lo hace sin afán de ningún protagonismo. Por ejemplo, esta que van a ver en pantalla, que es esa primera gala de Navidad del Club Estético Acuamarina, que será el próximo día 30 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural del Portezuelo. ¿Qué pasa? Que todo lo que recojan ese día lo van a llevar el próximo 20 de diciembre al Telemaratón Solidario. Es decir, el día 30 se organizan en el Portezuelo a raíz de, bueno, de este Club Estético Acuamarina, y el próximo día 20 pues los veremos en la Plaza del Adelantado con cargados de todas esas bolsas con lo que la gente aporte. Y ahí estamos viendo pues un montón de artistas que están colaborando, de empresas del pueblo, de asociaciones y de la gente general que se está movilizando pues para celebrar con nosotros el Telemaratón Solidario. Así que desde aquí, gracias. Y si están por la zona ese día 30, pues anímense y participen. Yo creo que ese es al final el espíritu de esta acción solidaria que compartimos en transmisión Televisión Española en Canarias y Mírame Televisión, en el que colaboran también, por supuesto, otras cadenas de televisión a las que les damos las gracias por sumarse. Antes mostrábamos titulares de los distintos medios de comunicación, los periódicos que se han hecho eco de el anuncio del telemaratón, pero no podemos olvidar a nuestros compañeros de las emisoras de radio que ya están hablando, ya están mencionando, nos están concediendo entrevistas, y a todos ellos muchísimas gracias. Ahora empieza esa movilización, esa acción de decir, puedo hacer algo y es necesario en este momento hacer algo. Vamos a unirnos. ¿Qué podemos hacer? Y lo compartimos. Y al final el resultado el 20 de diciembre, aunque el telemaratón ya ha comenzado desde el lunes que lo hemos anunciado. Víctor, no te vayas porque le quedan un par de mentelados a Óscar, pero así rapidito porque si no, sí. O los cuentas otro día. No. Pues entonces no te cruces de manos. Cuéntalo ya. Venga, vamos. Uno judicial, muy rápido. El abogado y empresario lagunero Evaristo González Reyes prestó declaración ayer en los juzgados de La Laguna, en la ciudad de Aguere. Ya saben ustedes, recuerden, por su implicación en el caso de la muerte del el que fue empresario del ocio nocturno de La Laguna, Carlos Machín, con quien, por cierto, todavía tenía una amistad y cercanía. Saben que González está siendo investigado por supuestamente, presuntamente ser, haber sido el autor intelectual de la muerte de Machín, recuerden, hace ya más de un año en la Escuela Oficial de Idioma, en la isla de Tenerife. En su declaración de ayer y como quizás en lo que pudo declarar, en lo que declaró como dato más relevante, González Reyes ha tratado de desmarcarse, en cierta medida desligarse quizás en su defensa de otro personaje, de un individuo que también está siendo investigado y que está, al igual que González Reyes, interno en la prisión tinerfeña de Tenerife 2, y que se trata del supuesto autor de los tiros en aquel momento en el propio coche cuando salía el empresario del ocio nocturno Machín de la Escuela de Idioma. Dijo González Reyes que el móvil, porque saben ustedes que la policía evidentemente detectó una serie de móviles a través de esos móviles que se iban encendiendo, se iban usando, pues ahí investigaron la cercanía y la relación entre supuestamente González Reyes y los que materializaron este tremendo crimen que resolvió con una rapidez tremenda el grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Dijo González que ese móvil que usaba, con el que disparó y que halló la policía y que por tanto ahí lograron localizar que había una relación, pertenecía, lo atribuyó a Carlos Machín. Curioso, sorprendente, ¿no? Decía que ese móvil, insisto, era de Carlos Machín. Eso es su defensa, insisto, en lo que declaró ante la justicia. Una forma, por tanto, de desmarcarse, desligarse del supuesto autor de los disparos. Pero hay que decir también que efectivamente la policía halló otros móviles donde supuestamente mantenían contacto los dos, supuestamente, el González Reyes con el supuesto autor de los tiros. Quiero contar también que entre una de las hipótesis que baraja y que ha estado moviendo la investigación de este tremendo caso que ocurría en la isla de Tenerife, una de las
hipótesis, insisto, una de ellas podría estar relacionada con un supuesto ajuste de cuenta de tipo económico. Es una de las hipótesis que baraja la investigación de un caso que el procedimiento es largo, aunque evidentemente ya saben que se levantó el secreto sumario y que González Reyes, repito, ayer declaraba ante la justicia, ante los juzgados en La Laguna, pero que continúa evidentemente en la prisión tinerfeña de Tenerife 2. Y luego, por otro lado, un tema rápido que contaba yo el otro día, que ha tenido efectos, reacciones. Saben que conté una reunión, en principio una reunión que estaba muy discreta, muy secreta, en Las Palmas de Gran Canaria, en la delegación del gobierno en la capital Gran Canaria, donde habían acudido dos representantes de UGT, con el delegado del gobierno, donde también Plata, el subdelegado del gobierno en la provincia de Tinerfeña, había acudido, y una asesora, donde dos representantes de UGT, de manera muy discreta, habían solicitado hacer reunión para exponerle algunas situaciones que se estaban creando en la Administración General del Estado en Santa Cruz de Tenerife. Cuando cuento esa reunión, evidentemente explota, porque la Junta de Personal de la Administración del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se entera por nosotros de que habían celebrado una reunión con dos representantes de UGT. ¿Por qué cae como un jarro de agua fría en la Junta de Personal? Es la máxima representación funcionarial de la Administración General en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué ellos ya desde agosto habían solicitado una reunión con el delegado del gobierno en Canarias y no se la habían dado, efectivamente? De hecho, habían remitido un escrito, concretamente el 13 de agosto, al delegado del gobierno en Canarias, estableciendo, relatando una serie de planteamientos, como por ejemplo la comisión de servicios que le han dado a tres funcionarios, a tres personas de la Administración General del Estado en Santa Cruz de Tenerife, donde ellos quieren saber ese procedimiento, cómo se dio esa comisión de servicios a tres personas, y quieren saber si se dio supuestamente o no, a dedos, lo que quieren evidentemente conocer a través del delegado del gobierno. Se lo remitieron un escrito, y en ese escrito del 13 de agosto pedían una reunión. También, por otro lado, le han trasladado al propio su delegado del gobierno, con quien han mantenido conversaciones, primero por la comisión de servicio, y por otro lado, con lo que les voy a contar, porque ellos dicen que, bueno, hay un funcionario concreto de la Administración General del Estado en Santa Cruz de Tenerife, que al parecer sacó una plaza de C1, que es de administrativo, y antes, al parecer, de ser nombrado, se le nombra para un curso en Madrid de prevención de riesgos laborales, que sin ser nombrado no puede hacer ese curso, y eso se lo trasladaron al propio subdelegado del gobierno. En varias ocasiones dice que no puede hacer nada. Ante este último caso que estoy contando, ellos, ante la falta de respuesta de la subdelegación del gobierno y de la delegación del gobierno, están dispuestos a acudir a la fiscalía. Por cierto, ellos evidentemente, ante lo que contamos de esa reunión, están absolutamente sorprendidos, porque es que ni tan siquiera la Junta de Personal conoce en persona, no saben ni quién es, ni se han reunido con ellos, en este caso con el delegado del gobierno en Canarias. Bueno, pues se enteraron viendo Mírame Televisión. Esperemos que ustedes se enteren de muchas cosas viendo esta cadena. Y nosotros sabemos que sí, así que muchas gracias. Por cierto, Víctor, hablando del telemaratón, apúntate que tienes que llamar a Ana Mendoza, que es asidua de nuestra cadena. Venga. Y además colabora mucho con nosotros, para que le des carteles, que tiene que, bueno, pegar carteles como una loca. Tú sabes cómo es ella. Ok, le estoy poniendo. Okay. Le estás poniendo ok. Todo tuyo. Miren, estos son los ganadores de los 4 décimos de lotería. A todos ellos les va a llamar nuestra compañera Inma González, de producción de Mírame Televisión. Son las 4 personas seleccionadas por nuestro sistema de reparto de esos décimos de lotería, que bien o han dejado su llamada en realización, o que bien han dejado su mensaje en el contestador automático. De ahí se han seleccionado 4 personas. Ahí están los nombres. Señores, gracias. Llega la buena suerte con Ricardo Negri.